Muchas gracias por el apoyo del segundo vídeo, del segundo capítulo de mi historia. Tercer capítulo. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Y llegaron a mi vida los Staffordshire Bull Terrier. Pero antes quiero mencionar a mi otro boxer que me encontré en el Retiro, en el Parque del Retiro, de muy cachorrito, apenas 2 meses. Le llamé Pelayo. Y vivió conmigo muchos años, con Butch, por supuesto. Me enseñó muchísimo también. Él era más dominante. Muchos recuerdos de él también. José Antonio Ballesteros tenía, además de Zarco, tenía una Stafford atigrada muy bonita que se llamaba Freya. Y quedé encantado con esa raza. Parecía un gorrinillo. Un gran amigo suyo que tenía una pareja de Staffies tuvieron cachorros y, por supuesto, me quedé con una perrita, una hembrita a la que la llamé Bahía. Emocionado con aquella perrita, me volví loco con la raza. Compré un montón de libros del Stafford. Estaba obsesionado. No paraba. Stafford por aquí, Stafford por allá. Entonces me dio por llevarla a una exposición de perros. Y empecé a estudiar la raza a tope y a meterme de lleno en ellos. Y empecé a ir a muchas exposiciones de belleza, por todos los sitios, diferentes ciudades, monográficas. Al final, haces amigos. Bahía era perfecta de carácter. Y como ya tenía muchas tablas en el comportamiento de los perros, ya tenía muchas, muchas clases a mis espaldas, la perra era mi extensión. Tenía un control 10. Eso sí, era una perra muy segura de sí misma. Y si algún perro intentaba vacilarla o dominarla, ella respondía con ese gruñido tan típico del Staffordshire Bull Terrier. Gutural, extraño y a la vez cómico. Después de un tiempo, ya Bahía cumplió 2 años y conocí a Alfonso con su Super Stafford Gurka, como los guerreros. Gurka era una chulada. Me acuerdo de aquella bocaza. ¿Y qué pasó? Pues que era inevitable. Bahía y Gurka tuvieron cachorros. Y por supuesto, me quedé con uno. Mi gran perro Ciclón. Y como estaba enganchado en las exposiciones caninas, pues lo llevé a todas las posibles. Ciclón era muy bonito. Era el Stafford perfecto. Ni muy bull, ni muy terrier. Era como se les llamaba en ese tiempo, el 50-50. Ahora son más bull que otra cosa. Como siempre, todo lo exageramos. Fui a muchas exposiciones con él y con Bahía también. Y Ciclón siempre destacaba por su manto y por su físico, recordando a perros antiguos. Y hasta llegué a quedar primero en una de las últimas exposiciones al que le llevé. Me empecé a dar cuenta que había muchos intereses en las exposiciones. Una vez quedabas primero, según el juez, y otra vez quedabas casi último. No lo entendía. El criterio parecía que no tenía sentido. Así que al final decidí no llevarle más y pasé totalmente del tema. Me empezó a parecer absurdo. Demasiada obsesión con el fenotipo. Era lo único importante. Así que decidí dejarlo. Esterilicé a Ciclón y fin de la historia. Después de dejar las exposiciones de perros, Ciclón fue mi fiel escudero en las clases y me lo llevaba a todas. Él era un perro al que le creé en su mente el equilibrio perfecto. Y era muy, muy importante que lo tuviese, ya que tenía que aguantar enfrentamientos con otros perros. Perros de clientes, que eran muy guerreros y agresivos, evidentemente, por no saber tener el control. Vamos, lo de siempre.
Si le retaban, él aguantaba a la perfección como una estatua de hierro. En ese tiempo, ya fuera del adiestramiento convencional, ya practicaba cómo ser el líder de la manada perfecto. Ya entendía las situaciones más complicadas y cómo frenar a los perros muy, muy rápido. Además, practicábamos la simbiosis del camino. Camina con tu perro, camina y haréis un equipo increíble. Enseñar a manejar la correa correctamente y ese punto de funcionalidad. En aquella época sí hacía algunas órdenes, como el quieto, la llamada, y sí hacía un ligero sit de vez en cuando, pero siempre natural, no en plan circuito o tipo competición. También ya empezaba a enseñar a manejar nuestro cuerpo y la correa como una unidad, proyectando en el perro seguridad y confianza, a la vez despertando la inteligencia adaptativa. Ensayo, error, sin condicionantes de sonido. Empezaba a darme cuenta que menos es más y más rápido para su aprendizaje. Fusionaba las tres inteligencias: instintiva, adaptativa y funcional. Y de repente apareció el gran César Millán con su programa de Dog Whisper. Todo lo que decía encajaba demasiado con mi filosofía de ver y entender a los perros. Empecé a ver sus programas sin parar, uno tras otro. Flipaba en colores. Era mágico. Estudiaba todos sus movimientos y todo lo que decía. Y evidentemente se convirtió en mi ídolo. Rápidamente me di cuenta que aún me faltaba muchísimo por entender. Casi era como volver a empezar. E incluso me acuerdo que me llegaba a frustrar por querer imitarle. Gravísimo error. Había cosas que no entendía. Él empezaba a hablar de la energía y de cosas que nunca había oído ni leído en ningún libro de adiestramiento ni de etología típica. Era algo más abstracto que costaba mucho entender. Pero empecé a estudiarlo brutalmente. Ya me sabía de memoria los capítulos. El manejo de los perros que tenía y cómo los controlaba era flipante. Y la manera de moverse y cómo trataba a los perros, lo interpreté bastante bien, muy rápido. Me di cuenta de cómo se movía con los perros y el mensaje que les daba. Cómo manejaba la correa, que sí se parecía a mi estilo y sí coincidía conmigo en el mensaje que le proyectas al perro. Lo complicado era entender la entrevista del principio. Eso era lo más difícil. Las veía una y otra vez hasta comprenderlas a la perfección. Y aún así, dudaba de haberlo entendido. Empezaba una nueva etapa. Hubo un momento que llegué a agobiarme un montón porque tenía un lío enorme en mi cabeza. Se me mezclaban muchísimas cosas y eso que ya llevaba más de 10 años dando clases. Sin embargo, César me hizo recapacitar y empezar a estudiar al ser humano. Era la clave en cuestión. Si el humano no entendía el mensaje, era difícil tener buenos resultados. El perro conmigo se transformaba, pero la clave era que con su dueño también tenía que hacerlo. Y además, esto no era adiestramiento. Esto era algo mucho más trascendental. Quería llegar a entender la perfección de aquella simbiosis de César Millán con los dueños y con los perros de los dueños. Era algo tan mágico que costaba de entender, pero sabía que lo iba a conseguir. En el adiestramiento enseñas al humano las pautas, los trucos y los comandos para que el perro haga caso robóticamente, pero yo ya no practicaba aquello. Lo que quería llegar a entender era totalmente brutal. Era
cambiar a los perros rapidísimo, en segundos, y parecía imposible. Pero realmente, con toda mi experiencia de años, y ahora dándome cuenta de lo que veía por televisión a César Millán, sabía que iba a conseguir algo increíble. Y ya sabía mucho sobre los perros, pero mi pregunta era, ¿y del humano? ¿Y mi feedback? ¿Era bueno? ¿Era malo? Ahora lo sé, no era bueno. Me irritaba muchísimo cuando al humano no le salía. Por eso tenía que estudiar la entrevista de César Millán y cómo César Millán trataba a la gente. ¿Qué quería decirles con aquella frase? ¿Se lo toma usted como algo personal? Y estudié y estudié aquellos diálogos de César y sus clientes, hasta que ya me di cuenta del mensaje. Cambia el humano y cambia el perro. Me empecé a centrar en comprender cómo el humano debía cambiar su estado de ánimo. Eso era lo más difícil, porque la técnica de correa era sencillo. Lo complicado era hacer ver al humano, al perro, como perro, y no un humano perro. Y desde ahí empecé a darme cuenta de cómo crear la verdadera simbiosis. Y estudié y estudié hasta poder entenderlo casi todo. Parecía infinito. Quería más y más. Sabía que aún me faltaba mucho y era evidente. Tenía una manada muy pequeña. Cuando veía la manada de César, de más de 20 perros, era flipante. La verdad es que me agobié un poco. No podía tener tantos, ya que vivía en un piso. Así que tenía que comprender y ordenar todo lo que tenía en la cabeza. Me di cuenta que aún me quedaba muchísimo por aprender de perros y su comportamiento. Ahora llegaba otra etapa más seria, más completa, más mística, más increíble. Parecía que volvía a empezar. Y de repente, malas pulgas. Pero eso es otra historia que contaré en el próximo capítulo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos.